Keijo, en este vídeo se va a presentar el proyecto El Cactus Nopal, un aliado poderoso en la búsqueda de proteínas vegetales sostenibles. En este proyecto se ha trabajado sobre el aprovechamiento integral y sostenible del cactus nopal. Por un lado, y relacionado con la alimentación, se puede considerar como una nueva fuente de proteína vegetal en nuestro entorno. Esto, junto con su contenido en fibra, hace que sea beneficioso para la salud de las personas. Incluso también se han visto beneficios en personas con algunas patologías que luego citaremos. Por otro lado, teniendo en cuenta el aprovechamiento de los residuos y la economía circular, las partes de la planta que no se aprovechan en la alimentación pueden ser usadas en las formulaciones de productos cosméticos, por ejemplo. En este proyecto hemos participado por parte de Playaundi, Gloria García y Aitor Gaztelumendi, y por parte de la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao, Igor Rozamiz, Laura Martínez, Óscar Fernández y Argoitz Rodríguez. Se han perseguido tres objetivos generales en el proyecto. 1. Promover la producción sostenible del cactus nopal en clima húmedo. 2. Diseñar prototipos de productos gastronómicos que complementen las necesidades nutricionales de los perfiles identificados. Y 3. Diseñar prototipos de productos farmacéuticos. El desarrollo del proyecto lo hemos detallado en esta línea del tiempo. Durante los primeros meses, como se puede ver, la mayor parte del trabajo se centró en la búsqueda bibliográfica, buscar y conseguir un proveedor de nopal y preparar el huerto en las instalaciones de Playaundi. Se puede decir que tanto la captación de señales como el cuidado del huerto y el control de temperatura y humedad del suelo se ha realizado a lo largo de todo el curso. Una vez que obtuvimos los nopales, en ESBI, en Bilbao, empezaron a realizar las primeras pruebas como toma de contacto. De hecho, en la jornada Resto Cero organizada en las instalaciones que tienen en Archanda, allá por el mes de noviembre, tuvimos la opción de degustar por primera vez el nopal. En el segundo trimestre, por un lado, se identificaron los perfiles o los targets a los que podrían dirigirse los productos hechos con nopal y se diseñaron diferentes prototipos gastronómicos. Por otro lado, se estableció el proceso para la extracción de mucílago y se trabajó en el diseño de productos cosméticos. Cabe destacar que para este trabajo se ha contado con la ayuda de la empresa Polé Polé y en enero estuvimos por primera vez visitando sus instalaciones. En la parte final del proyecto es donde más cosas se han concentrado. En una jornada de transferencia organizada en ESBI y en el que participaron alumnos de ambos centros, se aprovechó para realizar la cata de los productos gastronómicos elaborados. Asimismo, se han evaluado y comparado nutricionalmente las elaboraciones. Más tarde, a estos productos y a los productos cosméticos preparados en Playaundi se les han realizado ensayos microbiológicos. En estas fechas también estuvo presente el proyecto en el evento internacional Food for Future, que se celebra anualmente en el BEC, así como en la jornada de transferencia de proyectos en ESOF, Barcelona. Y nuestros compañeros Gloria e Igor fueron entrevistados en el programa La Ruta Slow de Radio Euskadi para hablar sobre el proyecto. En este punto queremos agradecer a la empresa Polé Polé y Gelati Gelati, con las que se ha colaborado en diferentes momentos a lo largo del proyecto. Polé Polé, una empresa de cosmética ecológica ubicada en Irún, muy cerca de Playaundi, nos ha asesorado en la formulación de productos cosméticos. Con Gelati Gelati, una empresa que elabora diferentes gamas de productos para hostelería como helados, cacao y pasta fresca, se han mantenido reuniones para intercambiar experiencias y explorar posibilidades de producción de productos a base de nopal. Adentrándonos en el apartado de resultados y conclusiones, en el proyecto uno de los primeros desafíos o hándicaps y a su vez objetivo que teníamos entre manos era cultivar el nopal en un clima húmedo como el nuestro. Como conclusión, se puede decir que el cactus nopal puede adaptarse eficazmente a condiciones de clima húmedo. Esto amplía significativamente las zonas de cultivo potenciales para esta planta. En nuestro caso, se optó por plantar la variedad Opuntia ficus indica, siguiendo las recomendaciones de nuestro proveedor. En estas fotos se puede ver que en las pencas plantadas en Playaundi, esta primavera han salido nuevos nopalitos y flores.
También se ha monitorizado el cultivo con sensores de humedad y temperatura para que el trabajo fuese más eficiente. A destacar que la temperatura del suelo no ha fluctuado apenas y, por el contrario, la humedad del cultivo, como era de esperar, ha fluctuado en gran medida. El consumo de nopal puede ofrecer beneficios en la salud. Ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre debido a su índice glucémico bajo. También algunos estudios sugieren que mejora la sensibilidad a la insulina. Por otro lado, debido a su alto contenido en fibra, es interesante para el aparato digestivo y además reduce el colesterol LDL. Es bajo en calorías y, sin embargo, aporta una variedad de nutrientes como vitamina C y K, magnesio, hierro y calcio, entre otros, por lo que podemos decir que nos encontramos ante un alimento denso nutricionalmente hablando. Teniendo en cuenta todo esto, así como la composición nutricional del nopal, que luego lo veremos, se puede decir que el consumo de nopal es interesante para personas sanas en general, pero también para personas con alguna patología como diabetes, hipercolesterolemia, sobrepeso y obesidad. Otro de los target identificados han sido las personas veganas, ya que les ofrece otro alimento que no está muy presente en nuestro entorno y en nuestra cultura. Una verdura en este caso. Dadas las texturas que se pueden obtener al preparar el nopal, también se ha visto utilidad en personas con disfagia. Entrando en materia de elaboración de productos gastronómicos, en ESBI han preparado los siguientes desarrollos. Empezando por la izquierda, gominolas, smoothie, mermelada y bizcocho. Todos ellos por lo menos con un 50% de nopal. También se han elaborado harina de nopal, carne vegetal o jerky y aperitivos o snacks saborizados. Y como se pueden ver en las siguientes imágenes también, obleas, sémola suflada y nixtamalización. Perdón. Se ha trabajado también en la evaluación nutricional tanto de nopal en sí como de los productos desarrollados. Y aquí cabe destacar que, por ejemplo, el smoothie preparado con nopal lo hemos comparado con un smoothie de similares características que se comercializa en España y que podemos comprar en diferentes puntos de venta. Nutricionalmente, lo que hemos visto es que no tiene nada que envidiar, incluso va mejor en varios aspectos. Como se ha comentado antes, a finales del mes de abril se realizó con los alumnos de ambos centros una cata de alguno de los productos preparados. Concretamente fueron el smoothie, la gominola, el bizcocho, la mermelada y el snack saborizado. Las encuestas del evento revelaron una alta satisfacción general con todos los productos. Sobre el smoothie, los aspectos más valorados fueron el sabor y el aroma, lo que sugiere que los ingredientes y la mezcla utilizados fueron bien seleccionados. El bizcocho, la apariencia y el sabor recibieron buenas evaluaciones, destacando la calidad del horneado y la presentación. En cuanto a la gominola, fueron muy apreciadas por su sabor y apariencia, indicando un éxito en la formulación y diseño del producto. Y el snack se destacó especialmente su sabor y textura, convirtiéndose en uno de los productos más populares del evento. A la hora de preparar productos gastronómicos con el nopal, la característica principal es que la pala o penca utilizada contiene mucha fibra, por lo que para poder trabajar con ella es necesario desechar la corteza. Además, en cuanto se empieza a eliminar la corteza, casi desde el principio aparece la baba o el mucílago, el cual tampoco es interesante para las elaboraciones culinarias. Como uno de los objetivos que se perseguían en el proyecto era el aprovechamiento integral y el desperdicio cero, el mucílago se ha empleado para elaborar una crema de manos y un bálsamo labial, y con la corteza, además de los demás desechos, se ha deshidratado en primera instancia y después se ha molido para obtener un polvo con el que hemos preparado cápsulas veganas de nopal. A dos de los productos terminados, concretamente, como se puede ver
aquí ver la imagen, al bálsamo labial y a la mermelada, se les ha realizado sendos ensayos microbiológicos para valorar su aceptabilidad y los resultados han sido satisfactorios. Para ir terminando, como parte de la transferencia de los conocimientos adquiridos, volvemos a citar que el proyecto se ha presentado en diferentes eventos o jornadas, como se pueden ver aquí en la imagen, por un lado el evento internacional Food for Future, la jornada Resto Cero organizada también en Archanda en las instalaciones de ESBI, además con los alumnos de los dos centros se organizó una jornada de transferencia y también, como se ha citado antes, se concedió una entrevista al programa La Ruta Slow de Radio Euskadi. También mencionar que, aunque aquí no aparezca, se han preparado dos retos, uno para trabajar con el nopal en el ciclo de grado medio de cocina y hostelería y otro para trabajar con el nopal en el ciclo de grado medio de técnico en farmacia y para farmacia. Os dejamos los datos de contacto por si alguien quisiera ampliar información. Y sin otro particular, es que ricasco.